Amigos, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Sembrando Federal, como cada semana, con la información del sector productivo, atravesando momentos difíciles, ustedes lo saben, en lo humanitario, en lo social, en lo político, en la salud, en todos los temas que tienen que ver con el quehacer cotidiano, no solo en la Argentina, sino también a nivel internacional por esta pandemia del coronavirus. Ustedes, como siempre, pueden estar en contacto. Los datos figuran en pantalla, nos pueden seguir en las redes sociales, también en nuestra página web, sembrandonoticias.com, para la información ganadera, ganadosycarnes.com. El campo atravesando uno de los momentos claves en el sector agropecuario en cada campaña, como es el de la cosecha, que se está desarrollando con normalidad en casi todas las regiones productivas de la República Argentina. Y bueno, este es el campo que no puede parar para producir los alimentos que nuestro país y el mundo están necesitando. Nosotros vamos a seguir informándolos a ustedes sobre cómo es la marcha en cuanto a los mercados, a lo político, a lo económico, en esta situación que está atravesando el mundo y que tiene que ver también con un impacto que se va a reflejar luego en los mercados y en el sector económico a nivel global. Hoy vamos a tener un gran programa con mucho contenido. Vamos a seguir reflejando las novedades que presentaron los fabricantes en la Expo Agro 2020. También vamos a hablar sobre ganadería, como decíamos, en un programa que queremos compartir con todos ustedes de la siguiente manera. Este año hicimos un cambio ya general de la tolva, se hizo un modelo nuevo, que es la S6, que significa el sexto modelo que se cambia. Intentamos no solo llevar adelante dentro de la empresa, sino con toda la fuerza de venta, un poco entender que PLA quiere ser líder en lo que es el ciclo en tierra o el ciclo de la tierra, o sea. El estrés térmico es un problema de sobrecarga de temperatura, ya sea, digamos, una temperatura mayor al rango de confort del animal, que típicamente nos está ocurriendo desde hace unos años cada vez con más frecuencia. Nos trasladamos ahora hasta la Expo Agro 2020. Allí vamos a dialogar con Néstor Sestari, titular de Industrias Metalúrgicas Sestari. Le vamos a consultar acerca de las novedades en las cuales están trabajando desde la fábrica para el mercado de Argentina y el mundo. Este año hicimos un cambio ya general de la tolva, se hizo un modelo nuevo, que es la S6, que significa el sexto modelo que se cambia el formato de la tolva, por así decirlo, el modelo. Y bueno, con cambios importantes que se vienen gestionando, el tema de totalmente abulonada hasta abajo, el tema de la descarga por gravedad, que tiene mucha más apertura, los tubos de descarga más grandes, tapas de los tubos cuando los tubos están cerrados, mayores capacidades, o sea, arrancamos con capacidades las que más se utilizan, ¿no? 24.000, 31.000, 37.000 y 43.000 litros. Y se podría llegar a ser 50, 60.000 litros, pero en el campo hay que sacarle a la cosechadora y tener agilidad y tener maniobrabilidad y tener movimiento, y ya cuando te vas muy, muy arriba perdés un poco de maniobrabilidad, y además el tema de la compactación, porque
nosotros tenemos equipos como para poner kilos, pero bueno, la oruga es algo que es caro. Y la gente, cuando está todo muy lindo, pero cuando llega a esa capacidad, bueno, es una inversión importante. Entonces creo que, bueno, con lo que hemos logrado en capacidades, estamos bien cubiertos, tenemos tolvas ágiles y con muy buena descarga. Néstor, además ya vienen apostando ustedes desde hace algunos años a ser 100% amigable con el ambiente, ¿no? Con el tema de la pintura. Sí, bueno, estamos apostando a eso, lo vamos probando, lo seguimos usando, seguimos muestreando. El cambio es muy importante porque cambia la manera de aplicarlo, es un producto importado también. Entonces, estamos haciendo rutinas de trabajo y vamos haciendo un porcentaje de lo que producimos, lo hacemos al agua. Y bueno, para ir preparándonos por esto, porque todo esto va teniendo un cambio. En Europa ya son todas las unidades pintadas al agua y nosotros en algún momento se van produciendo los cambios en Argentina también, así que es una manera. Tanto la oruga como la pintura son maneras de ir ayornándonos a lo que se viene, ¿no? Bueno, el caso del coronavirus se ha demostrado de que cuanto más se preserva la salud, más se perjudica la economía, porque la forma de combatir el coronavirus es el aislamiento obligatorio, que obliga a un parate económico muy pronunciado, que además es obligatorio hacerlo, así que no hay alternativa. Hay que pensar en cómo hacerlo más amigable al problema. Las empresas privadas deberían poder pagar los sueldos, aunque sea que haya que auxiliarla no solamente de manera crediticia, sino también con una ampliación de los descubiertos para los que tengan cuentas bancarias. Alguna clase de subsidio va a haber que inventar muy rápidamente para las empresas privadas que no tengan la carpeta bancaria al día. No tengo dudas de que las declaraciones de Fernández contra los empresarios no ayudan absolutamente para nada y espero que tampoco haya reticencias a reducir el gasto político del gobierno, porque es evidente de que mi estimación es que en los próximos 75 días la recaudación tributaria nacional puede llegar a caer aproximadamente en el equivalente a unos 300-350 mil millones de pesos, con lo cual van a tener que reducir el gasto público de alguna manera si no quieren emitir. En el caso que tuvieran que emitir, esa emisión iría a parar al gasto del Estado, pero el Banco Central tiene que auxiliar al sistema financiero para que asista al sector privado al mismo tiempo. Yo creo que este problema hay que resolverlo con medidas urgentes, porque lo que llega tarde no sirve. Y estamos claramente en una situación donde no tenemos que confundir el enemigo. No, los empresarios no son enemigos del gobierno, los empresarios no son enemigos de los trabajadores, los empresarios y el Estado tienen que trabajar juntos en la solución de este problema. Y el Estado tampoco puede privilegiar el gasto público como reactivador y pensar que el gasto privado no es reactivador de la economía. Para mantener el nivel de actividad económica hace falta el gasto público y el gasto privado. Así que los dos tienen que estar más o menos financiados, más o menos coordinados. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Agrometal, 24 horas para vos van a estar. Agrometal, si tenés que sembrar, con bien amigos de metal, te acompañarán. Agrometal. Más de 50 concesionarios y técnicos siempre listos para ayudarte. Hacete amigo de Agrometal. Facit, empresa líder en investigación y desarrollo de agroproductos, siempre cerca de cada productor argentino. Hola, soy Antonio Pica, presidente de la Asociación de Consorcios Camineros, y te quiero decir, los consorcistas somos personas solidarias y esto es un acto solidario porque todos tenemos que tratar de evitar la propagación de esta pandemia. Realmente los empleados de los consorcios están en sus casas, solamente saldrán en caso de emergencia, donde hay algún camino cortado, donde hay algún problema grave que no pueden salir
los productores agropecuarios, pero de lo contrario van a permanecer en su casa como debe ser. Vos también quédate en tu casa porque vamos a ganar todo de esa manera. Gracias.